Abuelo, es que algo pasó. ¿Qué pasó, querida? Vamos, que me voy a poner viejo. ¡Ya, Abuelo, Beck! espera un minuto. Parece que alguien quiere casarse con mi hermana, así que vamos a deshacernos de ella. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, abuelo. Ven aquí, pequeña. Cuéntame más del tema. Tú déjanos solos, te metes en todo. Vamos, ¿por qué yo soy culpable otra vez? Ahora dime, linda, ¿quién es? Vino a la boda el otro día, abuelo, ¿recuerdas? Es él. Vino aquí en medio de la noche, hija mía. ¿Acaso es el que te gritó? No, abuelo, eso no fue tan así. En realidad fue mi culpa. ¿Qué cosa fue tu culpa? Quiero saber. No fue nada. Yo fui a esa exhibición el año pasado. Dicen que tuvo éxito. Ajá. Tuvo buena crítica, pero le faltó el público necesario. ¿Vino? Sí, por favor. No ha habido exhibiciones exitosas en los últimos días. La feria de aquí días. Tampoco funciona. Está bien, gracias. Iremos este año si todo sale bien. ¿Usted? No, está bien así. Muchas gracias. Debo irme pronto. ¿Mehmet? ¿Esa no sale? Ah, sí, es ella. Es ella. No la veía hace mucho. ¿Y ella quién es? Nada. Una exnovia de Mehmet. Olvídalo. ¡Hola! Ay, nos vio. No puedo creerlo. Qué linda coincidencia. Ah, sí. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿y tú? Estoy bien. Mehmet, no cambiaste nada. Y tú tampoco. ¿Cómo estás, Onu? Bien, ¿y tú? Bien. Sí, dime, Jin. De acuerdo, llego en un minuto. Está bien. Mehmet, amor, debo irme. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Ale? Ella es mi esposa. ¿En serio? No me enteré que te casaste. Un placer conocerte. Igualmente. Tía, tengo algo que hacer. Vuelvo en una hora, ¿de acuerdo? Está bien. ¡No! Lo siento, Pinar. Gumus, yo también me voy. Puedo llevarte. Claro, ¿por qué no? Nos vemos. Disfruten la cena. Nos vemos. Gracias. Toma asiento si quieres. ¿Por qué no? Mi amiga está retrasada. ¿Y cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Y el trabajo? Uf, agotador. ¡Ah! ¡Bajar! Ven, 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 ven. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué dijo el abuelo? Fue difícil, pero finalmente lo aprobó. Primero quiere conocerlo. Dijo que llamaremos a su familia después. Ah, ¿eso fue lo que dijo? Está contento. ¿No estás feliz por mí, hermano? Sí, por supuesto que estoy feliz, muy feliz. Entonces, ¿cuándo se casarán? Berg, nada cambiará en nuestra vida nunca aunque me case, lo sabes, ¿cierto? Mi hermana, mi pequeña madre, solo sé feliz, lo demás no importa. Te amo, te adoro, hijo mío, mi hermanito. Cortaremos este espejo y las estrellas están bien. Esconde los cables. Hay que corregir la distancia entre los estantes. Escogeremos las luces del catálogo. ¿Qué le parece, señora Gumus? Sí, no quiero que el diseño sea demasiado complicado, ¿entiendes? Esa no es la idea. Lo ideal es que las personas compren algo con lo que se identifiquen. ¿Lo comprarán para sus esposas? No, la idea es que elijan las camisetas para ellos. ¿Y quién comprará el par? Esa va a ser la sorpresa. Ver quién comprará el par. Ah, la persona que se lleva el par será el alma gemela. Bueno, quizás, quién sabe. Vamos a mover esto también, Ashley. Está bien, ¿te gustaría señor. Ir a tomar Entiendo. Un café? Señor Cheng, ¿quieres saber algo más? Es solo el comienzo, señora Gumus. Si otra mujer viene y compra el par, ¿qué haremos? Las situaciones pueden darse como pueden no darse. Lo que importa es la idea. Señor Cheng, lo siento, pero ¿podríamos apurarnos en todo lo que me necesita a mí? ¿Tiene alguna otra pregunta? Discúlpeme, pero estaba en una cena y tengo que regresar. ¿Cómo, Gumus? No podemos hacerlo sin ti. Solo quedan unas preguntas y puedo dejarle libre. ¿De acuerdo? Discúlpeme un segundo. ¿Estará listo antes de la inauguración? Ay, tía. Todos ya entregaron sus pinturas. Yo recién empecé a pintar. No sé si llegué. ¿Cuándo es la exposición? Tengo 10 días, pero será un milagro si lo logro. Te admiro tanto, Pinar. Lo sabes, ¿cierto? Mensaje de Gumus. No llegaré tarde. Lo siento.
¿En serio? Claro, me encantaría. No necesitamos esperar más. Gumus llegará tarde. Podemos irnos. Vamos. Ven, querida. Felicidades. Te deseo lo Muchas mejor. Muchas gracias, abuelita. La quiero. No empiece con el festejo todavía. Deben consultármelo. Quizás no la deje casarse. Seguro, es una posibilidad, Bajar. Tía, discutimos mucho en el pasado, pero siempre me apoyaste. No puedo negarlo. Muchas gracias por esta noche. Ay, mi hermosa niña. Quisiera que sus padres pudieran verla. Oh. Yo también. Basta de lloriqueos. Oh, se me va a correr el maquillaje. Siempre te ves hermosa, tía. Organicemos una cena. Invita a nuestro futuro yerno para conocerlo. Uf, es tan difícil juntar a la familia últimamente. Todos están ocupados. Oh, esto es importante. Más importante que el trabajo.